Iniciábamos el año 2020 con un presupuesto aprobado a 1 de enero. Un presupuesto que estimaba unos ingresos de 31.667.149,20 €. Esa era la partida, ese era el punto inicial y esa era la cuantía económica que nos invitaba a poder desarrollar todas y cada una de las acciones que habíamos dibujado en las distintas áreas municipales. Transcurrido el tiempo, vista la situación que hemos sufrido sanitaria y tras la afección económica que se ha producido, hemos tachado ese presupuesto, hemos desdibujado, hemos roto el presupuesto inicial y hemos trabajado en la elaboración de un nuevo presupuesto. Un presupuesto que tiene una reducción que viene marcada por, en primer lugar, esa noticia que hacía o refería al Gobierno de Canarias, el que nos indicaba que el bloque canario de financiación iba a sufrir una reducción del 54,6%. Eso para el Ayuntamiento de Los Rolejos, solo eso, significa algo más de 3 millones de euros. Por otro lado, se calcula la reducción en la participación de los tributos del Estado. Y en tercer lugar, ante la situación económica, el crecimiento del desempleo, lógicamente lleva apareado, lleva a su lado, un crecimiento de la morosidad. Por lo tanto, esos tres factores nos llevan a una reducción estimada en torno a 5 millones de euros. Esos son los dos informes que tengo, tanto de tesorería como de intervención. Sumando la reducción del bloque canario, de la participación en los tributos del Estado, más el crecimiento de la morosidad, el Ayuntamiento de Los Rolejos tiene una pérdida estimada de 5 millones de euros sobre 31 millones de euros. Eso, en valores porcentuales, es sumamente importante. Es decir, que por causa de esta situación, nosotros nos vamos a ver obligados a reformular todas las políticas de las distintas áreas que llevaremos a cabo. Y por prudencia, por previsión, por anticipación, hemos tomado la decisión de hacer una contención del gasto, es decir, declarar 2.014.000 € de no disponible. ¿Eso qué significa? Eso significa que este dinero no podrá ser utilizado durante el ejercicio 2020, al no ser que consigamos ingresos suficientes, especialmente de otras administraciones, que nos permitan llevar a cabo esta recuperación de dicho dinero. No se pierde, no se va a un saco roto, se deja sin utilizar para que de esta manera pues tengamos una reserva de previsión. Como dije anteriormente, son 5 millones la reducción del gasto y nosotros solo vamos a contener 2. La pregunta es ¿por qué? Porque entendemos que deberíamos de dejar, por aquello de que llegue en algún momento buenas noticias, la cuantía de superávit que hemos tenido del ejercicio 2019. Como estamos por encima de los 3 millones en el superávit del año 2019, hemos sido previsores y hemos dicho, bueno, vamos a entender que ese dinero en algún momento se puede utilizar y que por lo tanto vamos a retener 2.014.000 € y en este sentido tenemos que advertir que no solo existen previsiones de ingresos en cuanto a la caída se refiere, sino también que hemos asumido algunos gastos que no estaban previstos en dicho presupuesto. Pues bien, como adelantaba el alcalde, hemos hecho un trabajo exhaustivo, un trabajo minucioso en todas y cada una de las áreas. Ya llevábamos algunas semanas trabajando en ello con todo el área de Hacienda, la oficina presupuestaria, la oficina de tesorería y el área de intervención, trabajando de la mano para desgranar, para deshojar esa margarita, y nos hemos acogido a un mecanismo de alerta temprana que recoge las bases de ejecución del presupuesto. Como bien saben, cuando aprobamos el presupuesto inicial va acorde a unas bases y esto nos permite tomar esta medida de contención, de prudencia de esos 2.014.000 € que, insisto, es prudente y que va a una especie de reserva que, como bien adelantaba el alcalde, en un futuro, si esos ingresos nos llegan, pues podemos disponerlos o podemos abrir ese, digamos, ese saco para que ese dinero revierta
a todas y cada una de las áreas. Ya explicábamos hace unos días que hemos tenido unos gastos extraordinarios, ya lo explicábamos en la semana pasada en la rueda de prensa que dábamos con respecto a ese reinicia o relanza Los Realejos, esa reactivación por unos importes de 400.000 euros que reactivábamos de ese crédito extraordinario que incorporábamos a nuestro presupuesto para sobre todo ayudar al tejido comercial, al tejido empresarial. Esa era una de las primeras medidas que adoptábamos para impulsar nuestra economía. Y sin perder de vista lo que tenemos claro y dónde va a pivotar todos nuestros esfuerzos y todo nuestro trabajo. Tenemos claro que el área de bienestar social ahora mismo, en la época en la que estamos, con esta crisis sanitaria y de esta crisis financiera, todos los esfuerzos tienen que estar en ese área de bienestar social. Siempre y teniendo claro que tenemos que garantizar todos los servicios, sobre todo los servicios de limpieza, ese servicio tan fundamental que es ahora, como han podido ver en nuestras calles, que entendemos, igual que en todos los inmuebles municipales, tiene que ser exquisito, y ahí también tenemos todos los esfuerzos puestos, al igual que fomentar nuestra economía local. Yo creo que esos son dos factores claves en los que también pivotaremos, por supuesto, en tres sectores. Tenemos claro que el empleo es uno de los factores que tenemos que impulsar, que tenemos que reactivar. Ahí estamos poniendo todos los esfuerzos, al igual que en nuestro comercio local, y por supuesto ayudado y también con todas las iniciativas que podemos sacar desde el área de turismo. Insisto, esos son los tres pivotes que girarán nuestras políticas de aquí a final de año, pero sin descuidar, por supuesto, y centrando todos los esfuerzos en el bienestar social, que ahora mismo es mucho en nuestro municipio.